Monseñor Darío de Jesús Monsalve anunció que aceptó la invitación para sumarse a una mesa de concertación que se instalará para solucionar las dificultades de movilidad que afronta la capital del valle. A la mesa de conciliación en la que se pretende resolver las diferencias entre transportadores y la alcaldía de Cali, le llegó un enviado que oficiará como garante de una hasta ahora tortuosa peregrinación de miles de creyentes caleños que aspiran que se les dé el milagrito algún día no muy lejano de poder transportarse cómodos y a tiempo. Un mensaje de llamado a la convivencia, al diálogo civilizado, a concertar las soluciones y sobre todo a la unidad como ciudadanía. Y es que a un le tocará la ardua tarea de mediar en un conflicto lleno de pecados de lado y lado, en donde nadie sabe quién es David y quién es Goliath. En esos puntos está considerado, por ejemplo, todo el tema de la chatarrización y del cumplimiento y la certeza en los pagos, los motoristas, los conductores. Más un tema social pues, que hay que eh, mirar de alguna manera y favorecer de todos modos eh, al usuario. Las confesiones no bastarán, las penas que tendrán que pagar van mucho más allá de las oraciones y de una vez dice Monseñor, hay que honrar varios compromisos. Le tenemos que dar la prioridad a la gente en las laderas, en el oriente, en los corregimientos, que se escuche también las propuestas de lado y lado, que lo que ya está convenido se cumpla y se suspendan pues medidas coercitivas, dañinas, eh, esos operativos de tránsito, yo creo que hay que ponerlos en consideración. Ahora, en manos de la Santísima Providencia, más de un millón de caleños que necesitan de un sistema de transporte masivo, eficiente y digno, esperan que salgan los mandamientos iniciales de la primera mesa técnica programada para hoy en la tarde.